Nosotros sí creemos en la Constitución española porque consideramos que es el garante de las libertades ciudadanas. Nosotros sí defendemos todos los días del año los derechos individuales de cada uno de los ciudadanos españoles. Nosotros sí creemos en la unidad del país como medio para garantizar la mayor igualdad posible, la mayor solidaridad y el mejor bienestar posible de los ciudadanos. Pensamos que la Constitución española es un texto que obviamente necesita ser reformado y modernizado, pero que tiene una validez absoluta. Es, como digo, la garantía de que todos podamos seguir caminando juntos, viviendo juntos, y es la garantía, al fin y al cabo, de la convivencia. Quiero agradecer, por lo tanto, a todos vosotros esta presencia vuestra. Gracias por acudir aquí. Y lo que también me gustaría añadir es que, en fin, en los últimos tiempos se alzan voces que vienen a pedir algo así como silencio a las víctimas del terrorismo. Nosotros tenemos que decir que las víctimas del terrorismo tienen todo el derecho del mundo a opinar de las cosas que ocurren en Euskadi y fuera de Euskadi. Y por lo tanto, nosotros como representantes políticos, nosotros como ciudadanos, vamos a seguir hablando alto y claro contra la pretensión de algunos, de no pocos, de tratar de lavar la historia macabra de la banda terrorista ETA. Y les pedimos también a las víctimas del terrorismo que no se callen, que sigan alzando la voz, porque no solamente están en su derecho, sino que es obligatorio, y nosotros queremos que sigan hablando. Ya digo, en las últimas semanas, en los últimos meses, hay una corriente que parece que va creciendo, que pretende algo así como pasar página y defender la impunidad de los terroristas. Nosotros no vamos a permitirlo, y en ese camino la memoria, las palabras, las declaraciones, las opiniones de todas las víctimas del terrorismo son absolutamente fundamentales e imprescindibles para construir un futuro en libertad, un futuro en libertad que al fin y al cabo es lo que todos queremos. Lo cierto es que el gobierno vasco esta vez no va a estar, lo cual yo creo que resume perfectamente bien qué tipo de gobierno vasco hemos tenido en los últimos 4 años. El año 2009 fue el propio Lehendakari a la celebración de la Constitución española, que se celebró en el Congreso de los Diputados. En el año 2010 ya no fue el Lehendakari, fue la consejera Celá. En el año 2011 fue la consejera Celá, tampoco fue el Lehendakari. Y este año no va nadie del gobierno vasco. Creo que es el resumen de lo que ha significado este gobierno, que nació con la supuesta idea de defender el constitucionalismo y al final se ha convertido en algo parecido al nacionalismo o al pseudonacionalismo, copiando los tics habituales del nacionalismo y del PNV, ¿no? Esa es la realidad. Nosotros sí que estamos en el Senado celebrando el aniversario de la Constitución española y estamos también aquí en Bilbao haciendo este pequeño gesto, sentido gesto de defensa de la Constitución española y recordando a las víctimas del terrorismo, que al fin y al cabo fueron asesinadas por una banda terrorista que tenía y tiene como objetivo fundamental romper la convivencia que garantiza la Constitución española. Por lo tanto, celebramos el aniversario de la Constitución española, es un texto válido, es un texto que debe ser reformado, la Constitución española debe ser reformada. Nosotros hemos venido defendiendo una serie de reformas en los últimos años, pero en todo caso es la garantía de nuestra convivencia. Es la garantía de que sigamos siendo españoles, de que sigamos teniendo derechos, de que podamos mantener la unidad, de que podamos mantener la convivencia. Gracias a todos los
ciudadanos que han acudido, porque efectivamente creo que es necesario que se siga saliendo a la calle sin complejos para defender esa norma básica que garantiza nuestros derechos. Thank you.